Advertencia al lector. Advertencia al lector. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? 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 ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios, pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia.
y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores, en la cabeza de los señores, en la cabeza de los, en la cabeza de los, en la cabeza de los señores lectores, en la cabeza de los señores, en la cabeza de los señores lectores, en la cabeza de los señores, en la cabeza de los señores lectores. Os invito a quemar vuestras naves. Os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretenden formar los llamados al fuego. Como los fenicios, os invito a quemar vuestras naves, a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretenden, como los fenicios pretenden formarme mi propio alfabeto. Radiocracia, una radiocracia, una vez a la semana. Radiocracia, una vez a la semana, lo puede encontrar en Facebook y también en YouTube. Radiocracia, una vez a la semana. Radiocracia, una vez a la semana, lo puede encontrar en Facebook y también en YouTube. Solamente tienes que buscarlo por Radiocracia. Radiocracia, Radiocracia, Radiocracia. Radiocracia, Radiocracia, una vez a la semana, lo puede encontrar en Facebook y también en YouTube. Solamente tienes que buscarlo por Radiocracia. Una nueva manera de hacer comunicación. Una nueva manera de democratizar. Un nuevo formato en programas radiales. Radiocracia, un programa que compartimos y lo hacemos contra ti. Radiocracia, un programa que construimos con colaboración social. Un colaborativo y social que hacemos junto a ti. Radiocracia. Radiocracia, Radiocracia, Radiocracia. Radiocracia, 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 Radiocracia. Soy profesor en un liceo. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. Que tenéis tú, marca Gemini, que tenéis. No. Aquí está abajo, güey. Ponlo. Ponlo ahí. Ya también, hombre. Espérate, calmado. Ahí. Ahí. Oh, menos mal que has mirado. Cindy, por
¿Por qué tanto? No, no me hagas eso, qué malvada eres. Sí, baila, baila con paz esta dulce música. Oh, sí, tu abrigo, qué bien huele, Cindy. Oh. Tu liga, Cindy, huele mejor. Oh, Cindy, oh, qué bien huele tus sostenes, Cindy. Tírame tus bragas, por favor, quiero verte como Dios te trajo al mundo. Oh, tus bragas, Cindy, me las pondré en la cabeza. Oh, oh, Cindy.
mundo de Machu Picchu, perlas Chayay. Me enamoré de una chola chigua, Chayay. Más linda que una vicuña, perlas Chayay. Pero ella no me hizo caso. Balón y tal, 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 tal. Perlas Chayay, qué cosas tiene la vida, Palomday. Mejor que me vuelva a Chile, perlas Chayay. ¿Dónde me espera mi vieja chigua, Chayay? Hey. 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 Mejor que me vuelva a Chile, perlas Chayay. ¿Dónde me espera mi vieja chigua, Chayay? Hey. 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 Con mis 7 ratoncitos, perlas Chayay, y aquí no ha pasado nada. Wispa Yayay. Radiocracia, una radiocracia, una vez a la radiocracia, una vez a la semana, lo puede encontrar en Facebook y también en YouTube. Radiocracia, una vez a la radiocracia, una vez a la semana, lo puede encontrar en Facebook y también en YouTube. Solamente tienes que buscarlo por radiocracia, 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 radiocracia. Radiocracia, una vez a la semana, lo puede encontrar en Facebook y también en YouTube. Solamente tienes que buscarlo por radiocracia. Una nueva manera de hacer comunicación, una nueva manera de democratizar. Un nuevo formato en programas radiales. Gracias. Un programa que compartimos y lo hacemos contra ti. Gracias. Un programa que construimos con colaboración social. Un colaboración social que hacemos junto a ti. Radiocracia. Radiocracia, radiocracia, radiocracia. Radiocracia, 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 radiocracia.